Bien, nos vamos a San Juan. Allí San Martín recibía a Ferrocarril Oeste en la última jornada de esta B Nacional de Fútbol Argentino. Los 29 minutos del segundo tiempo, Mariano Torres y... Qué lindo gol también, ¿eh? Pelea con el Bombazo. Sí. Ponía en ventaja a los dirigidos por Tete Quirós. Séptimo gol en el torneo de este muy buen volante con muy buena pegada, que también estuvo con Godoy Cruz en la primera división del fútbol argentino. Exactamente, y ascendió con Godoy Cruz a la primera. Pero a los 49 del segundo tiempo apareció César Cariñano y va a convertir el empate para el equipo de Chaucha Bianco. 1-1 terminó el partido. Tengo ganas de seguir o tenía ganas de seguir, pero no depende de mí. Eso que quede claro, que la intención mía de seguir siempre está. Nos llevamos un punto de aquí, importante. El equipo terminó jugando bien y ahora hay que pensar en el próximo campeonato.